Vamos a ver a detalle de qué se trata esta propuesta de modificación a los artículos 1 y 22 de la Ley de Ingresos. Otra reserva aprobada fue la de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para reducir de 40 a 30% el pago de derecho por utilidad compartida en Pemex. La legisladora señala que durante esta administración se han reducido estos derechos y se han realizado aportaciones para fortalecer las finanzas de Pemex, lo que ha generado que por primera vez en 12 años Pemex capte mayor porcentaje de renta petrolera. Permitiría que se fortalezca Pemex en su posición financiera, que exista un mejor perfil de la deuda de la paraestatal, que se estabilice la caída de la producción observada en años previos, que se mejoren las perspectivas de producción futura y que exista una mayor producción y mayores ingresos a la actividad petrolera. Este cambio permitirá quitar la carga a la empresa productiva del Estado para que pueda reinvertir y crecer la capacidad energética del país, que exista un mejor perfil de su deuda, estabilizar la caída de la producción observada en años previos, mejorar las perspectivas de producción, que haya mayor producción y mayores ingresos a la actividad petrolera. Con información de Isabel Uribe, informó Araceli Velázquez.